Con la intención de dar continuidad a los trabajos realizados durante la pasada administración, el gobierno de Zapopan llevó a cabo la reinstalación del Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En su intervención, el alcalde Juan José Frangés señaló que a través de la política pública de Ciudad de las Niñas y los Niños se estableció una estrategia integral que busca garantizar el bienestar de las infancias. Erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y proteger el medio ambiente son algunas de las tareas que aún están pendientes. Ya no se trata de nosotros, nuestras generaciones ya vamos de salida. Se trata del planeta y las sociedades que le estamos dejando a nuestras niñas y nuestros niños. Ellas y ellos son los que van a pagar las consecuencias de nuestros actos, y no es justo. Ellas y ellos merecen un planeta limpio, una sociedad justa e igualitaria. La Agenda 2030 es un plan de acción global trazado por la Organización de las Naciones Unidas, acordado en septiembre de 2015, que consta de 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y 169 metas en los rubros económico, social y ambiental. Con imágenes de Ariadna Quesada para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.